Pues hoy les traigo la receta de un postrecito. Está bien fácil. Tenía ahí una cajita de fresas y no quería que se me echaran a perder. No soy muy fan de las fresas así solas, así que se me antojó prepararlas con un tipo de queso crema, como si fuera cheesecake, pedacitos de cheesecake, como cubiertas más bien, como de cheesecake. Y otras las voy a hacer rellenas también de lo mismo. Van a ser dos presentaciones con la misma receta. Entonces lo que vamos a necesitar van a ser unas fresas. Ya están lavadas y desinfectadas. Traten de dejarle el rabito para que se vea más bonito en la presentación. Como quiera, al final del video les voy a dejar la lista de los ingredientes. Para que no se les pase nada. Ya ahí nomás le toman una captura y ya la tienen a la mano. Vamos a usar un paquetito de queso crema. O más, no sé si con uno vaya a completar todo. Esto es una libra de fresas. Vamos a usar también azúcar. Estoy usando azúcar glass. Pueden usar de la granulada también. Cualquiera de las dos opciones está bien. Un chorritito de vainilla. Y galleta de la graham crackers. Las que son las que son las cuadraditas, que son a veces de canela o de miel, cualquier marca. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a tener preparado esto. Ya lo tengo listo y tengo suficiente porque tenía ahí guardado. Nada más les voy a explicar cómo lo hice para no prepararlo otra vez y tener de sobra. Agarramos un paquetito de estas galletas, son dulces. En la licuadora la partimos en trozos para que quepa en la licuadora y la ponemos a moler, que quede polvito. No me gusta a mí que quede muy, 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 muy tipo arena. Me gusta que quede un poquito más gruesecita para que se sienta diferente textura. Ya que la molimos, la pasamos en un plato y le derretimos. Yo casi siempre uso dos paquetitos y uso una barra de mantequilla. No necesitan usar tanta cantidad de mantequilla, ahí agarran al gusto de ustedes. Le van a agregar también un poquito de azúcar y lo que quiero es que tenga esta consistencia. Si no le ponemos la mantequilla va a quedar muy muy polvo, no va a quedar gruesa y esta textura hace que se vea como arenosita y tiene otra textura diferente, no está tan seca como les digo. Le da humedad y textura y todo así. Aparte, esta es la que uso para costra de pay. Por eso la tengo ahí reservada. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, acuérdense, la muelen en la licuadora, la pulverizan, le derriten un poco de mantequilla al gusto de ustedes y le echan un poquito de azúcar, una o dos cucharaditas nada más. Y la mezclan y este es para conseguir esto. Entonces, para el queso crema, este es el con lo que los vamos a cubrir y también el relleno. Lo tengo a temperatura ambiente para que esté más suavecito de manejar. Pueden usar la batidora de mano si quieren, pero pues no le mire el caso. Está muy suavecito así. Lo batimos un poquito a que sea crema. Le voy a echar un chorritito de vainilla, sería menos de un cuarto de cucharadita. Más para que agarre un poquito de sabor. Aquí le vamos a agregar un poco del azúcar, al gusto de ustedes. Es una receta súper facilita, pero está bien padre para botanear, para una fiesta, tiene muy bonita vista. Se lo voy a poner una cucharada bien copeteada y ahorita pruebo a ver cómo está. Y esta receta la pueden hacer también con cerezas enteras en vez de fresa. Las pueden también cubrir de esto. Uvas, mucha fruta, a cualquier fruta que se le pueda pegar. O si está muy jugosita, nada más séquenla para que pueda cubrirse. Entonces,
Voy a poner un poco de la galleta molida para que se me haga más fácil aquí cubrirlas. Pues agarramos por una fresa. Tiene que estar bien seca. Agarramos una fresa. La vamos a cubrir la mitad con el queso. Y después vamos a bañar, le vamos a dar una capa de la galleta molida. O la pueden meter así. Y es todo. Secamos. Metemos la mitad en el queso. Que le quede gruesita su capa. Porque luego se van a poner a enfriar. Y la pasamos por la galleta. ¿Sí se está viendo? Yummy. Bueno, esa es una. La otra, en una bolsita Ziploc, o si tienen duya, pues en una duya, vamos a poner un poquito, la abren así para que no se les embarre todo hasta donde lo pongan. Y queda un poquito abierta y ya no batallan para rellenarlo. Nomás le sacan la orilla, lo van sacando hacia el centro. Ponemos un poquito del relleno. No se está viendo. Bueno, si vieron cómo la rellené, ¿verdad? Nada más eché el queso aquí. Entonces, cerramos la Ziploc o duya, depende de lo que están usando. Le vamos a cortar una esquinita para poder rellenar. Chiquita, no tiene que ser muy grande. Pasamos toda el queso crema para la esquina donde la cortamos. Y por ahí es donde vamos a rellenar. Entonces, para la otra, ese es un estilo. La otra manera para rellenarlas, le vamos a cortar la capita de arriba. Y esto blanco, este circulito ahí, se lo vamos a quitar. Casi siempre están huecas, nada más este poquito. ¿Ves? Y ahí vamos a poner el queso crema. La rellenamos así y hacemos lo mismo. La pasamos por la galleta. Y así queda. Muestro otra. Le quitamos el rabito. Le quitamos el centro este blanco que tiene. Si sienten que está saliéndole mucho juguito, pues la pueden secar. La rellenamos del queso crema. Y la cubrimos con la galletita. Y es todo. Voy a prepararlas todas y luego ya vengo para probarlas. Bueno, aquí están. Estas son las que están rellenas. Las ponen al refri unos 15-20 minutos a que se ponga firme el queso. Y ya se lo pueden comer. Mmm.
Son rellenitas por dentro. Me encanta la galletita molida esa. Lo acidito de la fresa. Lo acidito también, no acidito. Ese saborcito que tiene el queso crema, que está medio, y lo dulce, el azúcar, la galletita, hombre, están brutales estas. Mira. Cualquiera de las dos formas se mira bien bonita. Esta es por afuera nada más. Así sí me las como. Que te invitaron a una fiesta y no sabes qué hacer, que te tocó llevar algo de volada, tus fresitas rellenas. No lleva casi nada de ingredientes, casi siempre tenemos algo de esto en la casa. Cualquier tipo de galleta que se pueda moler y esté dulce lo pueden usar. Bueno, esa es la recetita que les quería compartir. Ahí les dejo los ingredientes como quiera al final. Otra opción por si necesitan algún postrecito. Bueno, ahí los dejo. Ya saben lo que tienen que hacer con los videos. Si me hacen favor de darle like, compartirlo, comentarlo. Si les gusta y si no les gusta también, déjenme la manita y coméntenme qué no les gustó. Para poder hacer cambios positivos. Nos vemos a la próxima. A ver qué se me ocurrió compartirles. Ya nos vemos. Chaucito y saluditos a todos. Cuídense. Bye.